Y comenzamos de inmediato una introducción un poquitito distinta para un video diferente. ¿Por qué diferente? Porque esta vez voy a hacer una recopilación de un par de salidas que nunca vieron la luz. Esas jornadillas que a lo mejor no dio para un video completo, pero sí para un video recopilación como este. Vamos a ver cómo resulta. Vamos a ver si estas Nauto jornadillas son de su interés. Vamos allá. ¡Wow! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Nauto Aventuras. Amigas y amigos míos, espero se encuentren de lujo. Bienvenidos, bienvenidas a una salidilla no planificada. A ver, queríamos salir el día de hoy con el Camilo de Navega Puerto Varas y lamentablemente había pronosticado un viento que no permitía navegar en el lago, lamentablemente. A ver, ¿cómo les explico? Igual me porté mal anoche, weón. No tenía pensado, planificado, nada listo salir el día de hoy. Y se abrió un frente de buen clima de unas 4 horas aproximadamente que va a permitir navegar. Y adivinen, po. Yo estaba acostado, me porté mal anoche, lo reconozco. Y Camilo me dijo, weón, se abrió un frente buen clima, weón, 4 horitas, vamos. Aquí estoy, tiré todo atrás de mi auto y nos vamos a pescar por 3 horas, weón. Vamos allá, vamos a ver cómo nos va. ¡Apúrate, po! Necesito sí o sí una Gatorade, una Powerade o algo para hidratar este hermoso cuerpo. Ya hace una sandía ahí, weón. Ay, igual tengo hambre, me como una al tiro. Les presentamos a Don Caliente, el que con viento norte también sale. Este es un bicho grande, hermano, weón. Mira, hermano, la media bestia. Pero. Ah, Miguel. La media arcoíris. ¡La weón! ¡Seguimos! Mira, ya mira, huevón. Grande, huevón, mira. Mira tu carita de felicidad. Qué alegría, viejo, qué alegría. Pero qué buenísima jornada con mi amigo, mi hermano de la pesca, Camilo de Navega Puerto Varas. A ver, eso sí, debo decir que estuve mareado desde que me bajé de la embarcación toda la tarde y hasta el otro día. Pero bueno, seguimos. ¡Guau! Bonita.
Sabía que este señor iba a funcionar. Aguas turbias, señoras y señores. El río está color chocolate, weón. ¡Wow! Segundo lance y se nos enganchó una preciosura aquí, ¿eh? ¡Wow! Hermosa trucha. Hermosa trucha. Perfectísimo. ¡Qué maravilla! Vamos a mantenerla ahí en el agüita. Tranquilina, mi niña, que le libero de inmediato. Vamos a mostrarla bien. ¡Qué pedazo de trucha, eh! Wow. Patrones prendidos, patrones surrealistas, patrones fosforescentes. Son patrones ideales para este tipo de aguas. Miren cómo está el río. Aquí en la orilla se ve más claro, pero por allá está color chocolate. Pero bueno, excelente. Vamos con su fundamental y no menos importante. Vaya, cariños, miren, ella se quiere ir. Seguimos dándole. Puro pantano, weón. Pura arena movediza. Yo creo que sí, ¿eh? Weón, si me logro meter el lago de oro. No, me estoy enterrando. No. Ay, logré subir un palo. Casi te enterraste en auto. Uy, el palo está bastante inestable, sí. Pero un poquito más solamente y paso. Un poquito más y llego. Llegué. ¿O no? ¿Estoy en tierra firme o no? Estoy arriba de un palo todavía subido. Sí, logré acceder, weón. Bien. ¡Wow! Miren esta maravilla. Oh, cómo se fue a quedar eso ahí, weón. Ya en auto. Un puro tirón. Uno, dos, tres. ¡Hup! Me alcancé a tapar la cara. De hecho, pegó un poco en mi mano, pero mierda. Ahí está el lugar. Faltó bajando, ¿eh? Ya, me da un poco de tristeza recordar ese momento. Comienza a aflorar una lágrima de mi ojo. Porque bueno, los que siguen el canal saben que yo le saco la rebarba, la rebaba, la rebarba, le llaman de distintas formas, la muerte, se las aprieto con un alicate. Eso es lo que hago en mi forma de sacarles y obviamente le hacemos mucho menos daño a las truchas. La gran mayoría de las veces lo hago. Esta vez como que tomé el señuelo, hay algunos que de repente las tengo sin darme cuenta. Y bueno, coincidió en que estaba la rebarba ahí y ya usted, el resto es historia. Pero bueno, la saqué barata porque me pudo haber llegado el señuelo en otro lado. Pero tuve suerte. Esa es la más grande de la jornada, ¿o no? Mira. No quiere levantar. ¡Uah!
Hasta el momento sí. De aquí para allá tienes que salir más. No, mi multita con un nudo. Este es más grande que la otra, ¿no es cierto? Es que no la puedo levantar, güey. Mira. No, este es más grande que la otra, güey. No la puedo levantar, mira. Es así, bro. Ya. Ahora sí. Primer lance. Primer lance. Acabamos de llegar. Primer lance del amigo pelado. No, es chica, pues, weón. Señor, los Surinoya ahí, letal. Surinoya dando cátedra, por supuesto. ¿Chinguillo? Tú sí que molestas, weón. Puta, justo no traes ese chinguillo. Mi amigo Marco me lo tiene. Acércala no, despacito. Ay, que entre solita. Ah, pero lo vi, weón, es grande, weón, mira. Es de más de un kilito, weón. Esto ha dado mucho de qué hablar últimamente, ¿ah? ¿Eh? ¿Cierto? Vaya cariño. Está bonito los colores rositos. Hermosa, weón. Mira. Vaya cariño. Buena, weón. Como si te mucho, tranquilo. Y así mi amigo no le tenía fe a los surinoyas. Y así mi amigo se quería quedar acostado. Bien. Bien, bien, bien. ¿Qué hueá? Oye, ¿pesado, güey? Ya nomás, señoras y señores. Excelente. Vaya cariño. Upa. ¿Sí? Ya no es tan grande, pero algo es algo. Se me había ido los palos. Venga, cariño. Tranquila, cariño. Uy, está bonita, weón. Bien. Nauto. Vaya cariño. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Nautoaventures.
Se alumbran, weón. Contando las historias de la pesca. Serpientes, weón. Vamos siguiendo. Llegando a los lugares más recónditos de la selva amazónica. ¡Puta la wea! ¡Ya sí, madre! ¿Te choba? No. ¿Y si te dolió o no? Son cosas del fútbol, amigo. ¿Para dónde te vas tú? ¿Para el otro lado? Che, es que yo iba pasando por el palo, che, no me di ni cuenta y de pronto ya estaba en el agua. No sé cómo ocurrió todo, pero... Mala idea. Se le caza el auto, weón. Que se oxigena un poquitito. Un masajito. Con todo el problema que hizo con Marco acá. Ahí se va. Ahí se fue. Mira, se fue flotando, weón. No, mentira. No me asusté. ¿Qué estás haciendo tú? Era una trucha floating. Una trucha floating. Trucha floating. Toma tu señor. Y bueno, amigas, amigos míos, este videito ha llegado a su fin. Antes de finalizar, lo prometido es deuda. En una historia de mi Instagram dije que iba a regalar algunos señuelitos de los nuevos señuelitos, las nuevas letalidades de Badfish. Trout Assassin, señuelos pensados en los ríos nacionales, muy buenos patrones, muy buen lance, muy buen nado, muy buen. Y bueno, anduve pescando el otro día con los amigos de Badfish, siempre están aportando para el canal, así es que les envío un abrazo enorme, un saludo gigante, y aquí están los señuelitos. Tengo un par de patrones acá, pero bueno, me dejaron toda la línea y aparte me dejaron muchísimos más de los que yo alguna vez de seguro voy a ocupar. Así es que vamos a regalar unos cuantos. ¿Cómo participar? Vamos a hacer la corta. Deja un comentario aquí en este videito y ahí vamos a ver la forma en que sacamos un par de ganadores. Y eso. Ah, en el comentario obviamente hace alusión de yo quiero participar, yo quiero ganar los señuelitos o algo junto, obviamente con alguna palabrita de qué te pareció el video y todo eso para que yo lo lea y me sienta bien y siga haciendo video. Nos vemos en un próximo capítulo de Nautaventuras. ¡Guau!